Antes de comenzar con el video, quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866. Muchas gracias por su apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá. Gracias. Desde otro planeta muy lejano del universo, se está acercando una nave espacial a la Tierra. Es una nave espacial que utiliza mucha energía y que viene directamente a absorber toda la energía de los humanos de este planeta. Los seres que vienen a bordo de esa nave son los arcontes, seres tan viejos como el propio universo. A estos seres también se les puede reconocer como ángeles caídos. Esa es la razón por la que existen bases secretas y túneles subterráneos en la Tierra, porque los arcontes van a venir a absorber a todos los humanos. Cuando se hayan alimentado de nosotros, una era terminará para el ser humano en la Tierra. Este planeta habrá quedado sin humanos y dentro de los siguientes 19 millones de años, los animales habrán evolucionado. Animales como simios, perros, gatos y algunas aves y conejos se habrán convertido en humanoides. Sin embargo, los humanos que hayan sobrevivido, que precisamente serán los humanos ricos de sangre reptiliana, intentarán dominar a este especie, tal cual como lo hicieron con los humanos, pero estos animales evolucionados no se van a dejar y comenzarán una guerra en contra de los reptilianos. Al final los animales ganarán y finalmente reinará la paz en el mundo. Y los reptilianos, que son seres oscuros, finalmente serán derrotados y todos ellos volverán a donde pertenecen, ya que los reptilianos no son de ningún otro planeta, sino que ellos se escaparon del infierno. Ahí volverán para nunca más poder escapar y hacer daño.